El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Bien dicen que nada es para siempre, y hoy le ha quedado claro al comercio organizado de Tamaulipas, quien logra dar un respiro ante la determinación de los consumidores de salir y hacer las compras decembrinas, dejando de lado el temor a la pandemia, pero con medidas sanitarias. Fue la entrega de aguinaldos y otras prestaciones lo que provocó el detonante para que se reflejara por lo menos un incremento del 40% de las compras navideñas. Tiendas departamentales, restaurantes y otros giros se han visto favorecidos. Con esto queda claro que la tregua que dio el COVID en los últimos meses permitió la reactivación económica y, por ende, la generación de empleos. Y eso se ve hoy en las zonas comerciales de las principales ciudades del estado. Sin lugar a dudas que esta Navidad y Año Nuevo serán distintos a los dos últimos años. Las reuniones familiares serán retomadas, los encuentros enmarcarán la festividad. Solo basta recordar que seguimos en la contingencia y que se tendrá que seguir cuidando. Que el protocolo sanitario sea el ingrediente central de cada fiesta. Está usted informado.